Hi everybody, this is Captain Richard. I'm project manager for BC Rehab in Costa Rica. It's a program to rehabilitate and reintegrate impounded and donated bicycles to the Costa Rican community. I'm here today with founder of BC Locos, Ronnie Marin Cordova. He's a self-taught genius bicycle designer, and I'd like to introduce you to him now. Hi, Ronnie. Hi. How are you? You don't have to speak English, Ronnie. No, you can just speak Spanish. No. Okay, Ronnie doesn't speak a lot of English, so what we're going to do is give you the interview in Spanish, and I will put some subtitles there, and you'll get to know Ronnie a little more. It's fantastic to be involved with people of this creative caliber. He made this bicycle out of basically recycled parts. So let's continue to stick with BC Rehab and fund this project. It's a worthy project and it will have an amazing impact on a society. It just will be incredible. Thanks again. This is Captain Richard for BC Rehab in Costa Rica. Muy bien. Buenas tardes. Estamos aquí con Ronnie Marin Cordova. Él es el creador de los impresionantes BC artes que hemos presenciado aquí hoy. Y yo, Captain Richard Barón, project manager para BC Rehab en Costa Rica. Voy a presentarles a Ronnie para que ustedes puedan conocerlo personalmente. Saludos, Ronnie. Hola, ¿cómo están? Aquí yo soy Ronnie Marín de Costa Rica, creador de bicicletas altas, modificadas, tipo pandilleras y cuadrabicis. Para todos ustedes un saludo muy cordial de acá, de mi persona y de toda la gente de mi país. Excelente. Ronnie, vamos a hablar un poco sobre el proyecto BC Rehab. Es un proyecto que intenta proveer más arte y más recuperación de las bicicletas incautadas en Costa Rica. ¿Qué papel usted desempeñaría en este proyecto? Bueno, yo podría desempeñar el papel de crear bicicletas para que mucha gente las disfrute, ya que son bicicletas que tal vez la gente no va a utilizar. Y por igual, estoy de acuerdo en colaborar para poder realizar bicicletas modificadas y restaurar bicicletas para que los niños pobres también en el país las disfruten. Excelente, Ronnie. ¿Puedes explicarnos un poco sobre este tremendo bicicleta y cómo usted ha hecho la bici? ¿Está hecho de piezas nuevas o cómo es que usted maneja el asunto? No, esta bicicleta fue creada de una bicicleta que me regalaron. Me la regaló una señora con el fin de que yo la utilizara en algo. Entonces comencé a imaginármela y comencé a hacer que esta bicicleta funcionara así, de reciclaje. Todo es reciclado, no tiene nada más que las ruedas, que las compro nuevas, y uno que un pequeño repuesto que he comprado nuevo, pero el resto es todo reciclado. Interesante, eso es muy poderoso. Y explícanos, ¿usted tiene otras personas que están envueltos en este movimiento de reciclar piezas de bicicleta? Sí, claro, tengo un amigo acá en el país que él también es tremendo modificando, restaurando cosas en bicicleta y es un buen artista. Tal vez podemos conocerlo a él también en un futuro programa. Sí, claro, él puede venir y dar también por igual la entrevista y puede colaborar también con el proyecto también BC Rehab. Excelente. ¿Y cuántas bicicletas usted ha hecho de esta clase? En este tipo de bicicleta modificada yo he tirado cerca de unas 15 bicicletas en este tipo de bicicleta.
Dale. Estamos con Ronnie Marín Córdoba de BC Rehab y de BC Locos. Pedales Locos, de Costa Rica. Muchas gracias, y eso es para ustedes. Excelente. Después de la pasa la foto. Después le pasa la foto a mí también. Eso, listo. Interesante. Muchas gracias, Ronnie. Estamos con mucho gusto conociéndolo a usted aquí en BC Rehab. Nosotros vamos a seguir manteniéndolos informados sobre cómo progresa este proyecto de la rehabilitación de bicicletas incautadas en Costa Rica. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, gracias a ustedes y buen viaje y buen de todo y proyecto adelante. Muchas gracias. Chao.